ustedes tienen un producto o si tienen un servicio que quieran ofertar, digámoslo así, uno puede utilizar una página web para desarrollarlo con las demás personas. ¿Listo? Entonces, las páginas web se pueden ver a través de todo Internet. ¿Listo? Como es a través de Internet, técnicamente llega a todo lado. Ahora tenemos una masificación que son portátiles, computadores de escritorio, tablets y celulares. Entonces, técnicamente ustedes desde su celular pueden ver cualquier página web. Entonces, la oferta de llegar a más usuarios va a ser siempre altísima. ¿Listo? Bien. Lo siguiente. Listo. Dentro de todas las páginas web que tenemos, tenemos tipos de páginas web. Entonces, tenemos los tipos de páginas web personales que ya son hechos a persona. Digamos, yo hago mi página web y mi página web es a nombre de Camilo Fuque. Oferto mis servicios como profesional, pero ahí termina. Tenemos la segunda parte, que es las páginas web tipo blog. ¿Listo? En las tipo blog lo que hacemos es que nuestra oferta de servicios es información. Entonces siempre estamos actualizando los contenidos constantemente a través de publicaciones, enviar videos, enviar presentaciones, publicar todo lo que es relacionado con imágenes. ¿Listo? La otra parte es lo que es e-commerce o ventas, que ese lo vamos a ver en un webinar más adelante con más detalle. Este e-commerce es para vender productos a través de Internet. Entonces yo creo que muchos de nosotros conocen, digamos, servicios como lo que es Mercado Libre o lo que es Amazon o lo que es Linio, que son lugares que prestan el servicio de venta de productos y compra de productos. Obviamente esto tiene un valor adicional. Tenemos también lo que son páginas web corporativas. Estas páginas web corporativas son para las entidades. Entonces, son todo lo relacionado con las empresas, quiénes son, todos los servicios que prestan o todos los productos que venden, pero son netamente para mostrar la empresa. Y por último, tenemos las vitrinas comerciales, que es lo que más nos interesa a nosotros, que son las páginas web a través de las cuales nosotros vamos a poder mostrar a las demás personas todos los productos que tenemos. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Bien. Listo. Bueno, ¿qué objetivo tiene una página web? Uno no puede crear página web de afán o porque sí, sin ninguna razón. ¿Listo? El objetivo que tiene una página web la mayoría de las veces es netamente comercial. Quiere decir obtener dinero. Obtener dinero ofreciendo productos u ofreciendo servicios. ¿Listo? Entonces, uno tiene que pensar antes del diseño en realidad qué quiere lograr con su página web. Entonces, digamos, si yo soy un artesano, tengo unos sombreros guayú que quiero vender. ¿Cómo logro que las personas, ya que estoy en La Guajira, cómo logro que las demás personas de las otras regiones del país conozcan mi producto? Entonces ahí es donde necesito hacer una página web. ¿Con qué objetivo? ¿Para vender o para mostrar mi producto? ¿Listo? Pero si digamos, resulta ser que yo oferto un servicio de venta de lana para poder hacer artesanías, entonces misma historia, estoy en la parte de Boyacá. Y lo que voy a lograr es que los demás usuarios conozcan mi nombre y conozcan los servicios o los productos que yo estoy ofreciendo. Entonces, lo primero que todos debemos hacer siempre es saber para qué queremos la página web. Si, digamos, fuese un ejemplo salido de la parte de la artesanía y yo fuese un fotógrafo, el objetivo de mi página web sencillamente sería mostrar todas las fotografías que he tomado para captar más clientes. ¿Listo? Entonces, el objetivo es esencial para poder desarrollar una página web. Listo. Cuando ya he tenido el objetivo de una página web clara, debo tener en cuenta unos ítems necesarios para poder iniciar una página web. Dentro de lo primero, tenemos que tener un mapa de navegación. Para los que no conocen qué es, no es un mapa de navegación, es un diagrama de flujo que desarrolla uno a través de todo lo que uno va a necesitar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a activar un segundito la cámara. Listo. Entonces, resulta ser que yo soy un artesano.
Bien, entonces necesito una parte inicial de la página web, o sea, el home. ¿Listo? Bien, tengo el home en la parte inicial de mi página web. Como segundo ítem, todo mundo necesita saber quién soy yo. Entonces, ahí es quiénes somos. ¿Listo? Bien, entonces, como segundo ítem, tenemos quiénes somos. Listo, entonces, ya saben quién soy. Listo, soy un artesano que produce sombreros en caña flecha. Listo, bien. Ahora, ¿qué oferto? ¿Productos o servicios? No sé si recuerden la diferencia entre un producto y un servicio. Un producto es algo palpable, como este cuaderno, ¿listo? Esto sería un producto, pero un servicio, si es algo adicional, digamos, como puede ser, no sé, venta de páginas web. Entonces, las páginas web en realidad no se pueden tocar, pero son un servicio que se le ofrece a las demás personas. Como la mayoría son artesanos, entonces tienen productos para ofrecer. ¿Listo? Entonces, seguimos con productos. Listo, como segundo ítem tengo productos. ¿Listo? Tercer ítem, ya no solo quiero mostrar mis productos, sino también quiero mostrar una galería de mis productos. Entonces quiero mostrar una galería de imágenes de mis productos. Entonces podemos poner una galería de imágenes. ¿Listo? Entonces ya vamos, lo que es quiénes somos, productos y galería de productos. Ahora, como cuarto ítem, todo el mundo dice, listo, me gustó su producto, quiero contactarlo. ¿A través de dónde? A través de un formulario de contacto. ¿Listo? Entonces, esto es una manera muy básica de hacer un mapa de navegación, pero es esencial porque según este mapa que estamos haciendo acá, supremamente fácil, vamos a desarrollar todo lo que es mi página web. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi mapa de navegación que va a tener 1, 2, 3 y 4 menús. ¿Listo? Entonces, esos 4 menús son los que voy a desarrollar en mi página web. Ahora, siguiendo con el tema de la página web, si vemos la presentación, desactivo la cámara. Listo. Siguiendo con la presentación, necesitamos imágenes. ¿De qué vamos a necesitar imágenes? Imágenes de nuestros productos, imágenes para la galería. Y de pronto una imagen de quiénes somos, que puede ser una fotografía del artesano o una fotografía de las manos trabajando, que muestre la labor que está haciendo esa persona. ¿Listo? Luego continuamos con los textos. Los textos son esenciales para poder desarrollar la página web. ¿Por qué? Digamos, en el quiénes somos, que es en el primer ítem, los textos van descritos de quién es el artesano, qué tipo de artesanía realiza, etc, etc, etc. De los productos sería cada desarrollo de cada uno de los productos que está haciendo. La galería de imágenes no necesitaría texto porque es galería de imágenes. Y por último, el contacto, obviamente vamos a colocar todo lo que es relacionado con mi dirección, si estoy ubicado en algún lugar del país, si tengo un almacén para que puedan comunicarse conmigo. ¿Listo? Siguiente, lo que manejamos son audios, que a algunas personas les gusta colocar audio dependiendo, digamos, de canciones o rituales o todo lo que se necesite para embellecer más la página web. Siguiente, tenemos lo que son la parte de videos, que muchas personas ya tienen videos de sus productos o videos que le han hecho, digamos, que aparecieron en televisión, el pequeño pedazo del video que apareció en televisión. Entonces, esos videos, la mayoría están subidos en YouTube. Entonces, lo que se hace es que se jala el link de YouTube para poderlo colocar dentro de nuestra página web. Y por último, son los hipervínculos. Para los que no conocen esta palabra, los hipervínculos son direcciones URL que nos llevan a otros lugares. ¿Listo? Entonces, digamos, yo doy clic en un botón. Ese botón tiene un hipervínculo y me lleva a otra parte. ¿Listo? Entonces, recuerden, ¿qué debo tener para iniciar? Un mapa de navegación, que lo acabamos de hacer supremamente básico. Imágenes, textos, audio si lo necesitan, videos si lo necesitan e hipervínculos. ¿Listo? Ya teniendo eso, ahora sí comenzamos a utilizar las herramientas gratuitas. ¿Por qué? Cuando uno va a desarrollar una página web, la mayoría de las veces
Uno puede tener muchas herramientas como lo es Photoshop, ¿verdad? Lo que es Photoshop, Illustrator, pero son herramientas muy costosas. Entonces, como estamos iniciando, entonces, comenzamos ahora al desarrollo de todo lo que es nuestra página web con herramientas gratuitas. Las dos de la parte superior, que son Wix y Weebly, son páginas web encaminadas para el desarrollo de páginas. ¿Listo? Pero estas tienen una característica, son gratuitas, pero también hay una opción con pago. La verdad, lo que es en los últimos años, Wix se ha posicionado mucho como un gestor de páginas web muy interesante porque son técnicamente gratuitas y pueden llegar a cualquier lado y tienen unos diseños muy interesantes. Weebly, por su parte, también es una muy buena plataforma, pero digamos que en cuanto a los diseños es un poco más escasa. ¿Listo? Como necesitamos también texto y se supone que estamos trabajando con herramientas gratuitas, el primer icono de la parte inferior es el icono de Google Docs. Cuando ustedes crean un correo electrónico en Google, inmediatamente tienen acceso a Google Docs. ¿Qué es Google Docs? Es Word, Excel y PowerPoint. Entonces ustedes no necesitan siquiera tener Office para poder desarrollar sus páginas, sino que con esta herramienta gratuita que ahora brinda Google es mucho más sencillo. En la mitad tenemos a Fotor. Fotor es una página excelente, supremamente sencilla para la edición de fotografías. Ahorita vamos a ver cada una de esas. Y por último, estamos viendo a Squarespace, que es una página hecha para desarrollo de logos. Recuerden que la mayoría de las marcas deben tener un logo. ¿Para qué? Para tener posicionamiento y diferenciación con las demás empresas o con las demás marcas que desarrollen el mismo producto. Porque no solo va a haber un artesano desarrollando un tipo de producto, sino van a haber varios artesanos desarrollando lo mismo. Pero se, digamos, diferencia quien tenga logo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a desarrollar una página web supremamente básica en Wix, utilizando Fotor y utilizando Squarespace, que son todas gratuitas y todas de acceso gratuito. ¿Listo? Listo. ¿Para qué? Para poder crear un lugar para tu producto y poderlo desarrollar para páginas web. ¿Listo? Bien. Entonces, ya les voy a cambiar la pantalla para que todos vean la pantalla que estoy viendo en este momento. Listo. Bien. ¿Todos están viendo mi pantalla ahora sí? Listo, perfecto. Esa es la pantalla inicial de Wix. Wix, como les venía comentando, es una página desarrollada para poder crear páginas web gratuitas para todos los usuarios que los necesiten. ¿Listo? Wix tiene una cantidad de posibilidades que nos puede dar para tipos de páginas web. Acuérdense, anteriormente estábamos hablando que nuestra página web tiene que tener un objetivo. ¿Listo? Entonces, tenemos toda la parte que es de empresa. Ahí están todos los submenús de empresa, tiendas online, fotografía, música, diseñadores, restaurantes, hospedaje, eventos. La verdad, ustedes pueden desarrollar una página para prácticamente lo que ustedes deseen. ¿Listo? En segundo ítem tenemos a Fotor. Fotor es una página muy interesante a través de la cual ustedes pueden editar, hacer un collage o realizar un diseño. ¿En serio? A ver, ¿ya? Listo. Qué pena con ustedes que este internet ha estado molestando un poco. Listo. Y lo que es Squarespace ya es toda la parte de desarrollo de logos. ¿Listo? Bueno, voy a colocar acá. Squarespace, logo. Listo. Si ustedes de pronto dicen, bueno, pero es que esas herramientas para mí no son suficientes, ustedes pueden buscar a través de Google todo lo necesario para crear eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar sencillamente.
Vamos a comenzar con mi logo. ¿Por qué? Porque el logo es como el nombre y el apellido de toda marca. ¿Listo? Entonces vamos a hacer uno. Listo. Entonces, cuando ustedes entran a logo.squarespace.com, aquí en la parte superior lo pueden ver, ustedes les aparece esta pantalla. En esta pantalla, ustedes anotan su nombre, dónde va la tarjeta. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi tarjeta se va a llamar Artesanías. ¿Listo? Si se dan cuenta, inmediatamente ya me creó un logo básico sobre Artesanías. ¿Listo? Entonces, ahora le voy a colocar el subtítulo. Listo. Entonces, Artesanías de Colombia, en este caso. Listo. Bien. Ahora, si ven en la parte inferior, él me está previsualizando cómo se vería el logo en una tarjeta, en una pantalla o en una camiseta, que es todo lo que nosotros podríamos necesitar. ¿Listo? Al lado izquierdo tenemos toda la parte que es símbolos. Estos símbolos o iconos los podemos ir cambiando según lo que nosotros queramos, o al menos que se acerque más a lo que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Bien. Listo. Ya, tenemos nuestro logo de artesanía. Yo voy a colocar mi logo de artesanía con un mapache. ¿Listo? Bien. Entonces, un segundito. Listo. Bien. Entonces, cuando yo termino acá, le voy a salvar el logo. ¿Listo? Y acá me da la resolución de los logos que voy a utilizar. ¿Listo? Ya descargué mi logo. Ahora, voy a comenzar en Wix mientras tengo mi logo. Listo. Entonces, en la parte superior derecha le damos en entrar. Como somos nuevos, entonces tenemos que crearnos en Wix. Aquí dice iniciar sesión. Eres nuevo en Wix, regístrate. ¿Listo? Con cualquier email pueden ustedes registrarse en Wix. Vamos a ver. Listo. Este es mi correo. Listo, entonces, de nuevo, ustedes coloquen su logo en la parte superior y en la parte inferior. Listo, entonces, contraseña. No es que les estén pidiendo una contraseña, sencillamente, o sea, les están pidiendo una contraseña para hacerla y ejemplificar. Listo, entonces le dan registrarse y, digamos, ese ya está en el sistema, entonces a crearlo con otro. Listo. Listo, ya está procesando. Ya pudimos entrar a Wix. Listo, la verdad el registro es supremamente fácil. Listo, ahorita en unos minutos les va a llegar a su correo electrónico un correo de confirmación, pero sin que llegue ese correo de confirmación, nosotros podemos estar trabajando. Listo. Entonces, ¿qué tipo de página web quieres? Yo voy a crear una empresa. ¿Listo? Listo. Bien. Cuando estamos hablando de empresa, entonces ingreso a esta sección que es donde me aparecen todos los que son las plantillas de Wix básicas. ¿Listo? Si a ustedes les gusta alguna plantilla de Wix, entonces pueden ir desarrollándola o ir mirando todo lo que está desarrollándose. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar una plantilla en Wix desde cero. ¿Por qué? Porque así mismo ustedes se van desarrollando y ustedes van viendo todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de la izquierda, digamos, tenemos todo lo que es fotografía y me aparecen todas las plantillas de Wix. ¿Listo? Pero cuando ustedes se colocan sobre una plantilla, quiero que vean en la parte superior que dice precio. Esto es lo interesante, dice gratis. ¿Listo? Entonces, no todas, pero sí la gran mayoría de las plantillas en Wix no tienen valor. Entonces, ustedes la pueden utilizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bien, nos vamos a ir a lo que es una plantilla en blanco para que vayan viendo cómo se va desarrollando una página web supremamente básica. Listo, entonces voy a elegir esta.
Listo, tenemos dos opciones, que es la opción ver y la opción editar. Vamos a darle en ver, y aquí no importa que me aparezca en inglés, porque igual todos estos textos los puedo ir cambiando. ¿Listo? Bien, entonces todo lo que yo estoy viendo, todo se puede editar, todo se puede cambiar de tamaño. Miren, aquí está. Listo, entonces vamos a darle donde dice editar este sitio web. Listo, mientras esto está abriendo, no falta recordarles que de aquí en adelante vamos a seguir teniendo más webinars que nos van a ayudar y nos van a apoyar para toda la estrategia digital. ¿Listo? Ya llevamos, ese es el quinto webinar, entonces igual se han perdido de alguna de la información o no pudieron asistir a esta o se tienen que ir, no olviden entrar a la página de Artesanías de Colombia en el canal de YouTube, donde van a estar todas estas conferencias o charlas para que ustedes las puedan ver con un poco más de calma. Pueden pausar, pueden adelantar, etc., etc. Listo. Entonces, donde va la parte de Home, vamos a comenzar de arriba hacia abajo. ¿Listo? Yo le doy clic en Home. Cuando dice Administrar Menú, le doy clic. ¿Listo? Entonces, Home es la parte básica de todo lo que se va a dar. Permítanme un segundo. Listo. En la página Home, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar todo lo que habíamos hecho en nuestro mapa de navegación. ¿Recuerdan? Ahí les activo la cámara. Era muy básico. ¿Quiénes somos? Productos. Galería de productos y contacto. Esto es lo que vamos a desarrollar en nuestra página web. Entonces, tenemos Home. Ustedes en la parte inferior le dan agregar página. ¿Listo? Esta página se va a llamar ¿Quiénes somos? ¿Listo? Bien. Vamos a crear otra página que se va a llamar Productos. Una tercera página que se va a llamar Galería. ¿Listo? Y una cuarta página web que se va a llamar Contacto. Bien. Si se dan cuenta, lo que hicimos en el papel aquí ya se comienza a ver reflejado. No sé si se dieron cuenta, en la parte superior aparece Home, quienes somos, productos, galería y contactos. Cuando uno habla de Home, es la parte inicial de toda página web. Como su nombre lo dice, es la casa, es el inicio de todo lo que uno va a desarrollar en la página web. Entonces, nos vamos a ir a Home. Listo. Entonces, acá vamos a colocar el nombre de esta parte que es Home. Listo. Listo. Nuestro home se va a llamar Artesanías. Entonces, de aquí hacia abajo quiero que empiecen a ver todo lo que uno puede desarrollar. Uno puede colocar imágenes, puede colocar menús, puede colocar botones, puede colocar todo lo que uno desea. Bien, listo. Entonces, vamos a colocar acá. Listo. Estas cajas son cajas de texto. Estas cajas de texto, lo que uno hace es que incluye texto dentro de ellas, dentro del espacio que está delimitado. Dándole doble clic, ustedes pueden ingresar a ese tipo de cajas y pueden modificar todo lo que tenga que ver relacionado. ¿Listo? Yo tengo acá unos textos prediseñados que son Lore Ipsum. ¿Listo? Para que nos rinda en cuanto a la creación de textos. Aquí es donde ustedes comienzan a tener todos los textos necesarios para que ustedes puedan ir desarrollando su página web. En internet, la idea es que sean textos muy cortos, claros y al punto. ¿Por qué? Porque en internet, no sé si lo han notado, las personas leen muy poco.
No es sencillamente porque la gente se está volviendo perezosa para leer, sino que lo que sucede es que las pantallas dan mucho brillo y entonces esto afecta un poco los ojos. Listo. Entonces, yo ya creé mi página web, pero todavía se sigue viendo básica. Entonces, lo que voy a hacer es que si ven el recuadro azul claro como con unas montañas de fondo, ese recuadro azul con unas montañas de fondo es un espacio. ¿Listo? Entonces, este espacio, le doy doble clic. Quiero que se den cuenta, es supremamente fácil. Cuando le doy sobre el texto, si ven que las rayitas se colocan de color azul oscuro. Cuando le doy sobre el fondo, inmediatamente me dice cambiar fondo. Le doy doble clic e inmediatamente me aparece. Aquí tengo la opción de cambiar de color. Entonces, miren, ya pude cambiarlo de color. O puedo colocar una imagen. ¿Listo? Acá le di colocar imágenes. No me aparece ninguna imagen. ¿Qué debo hacer en este momento? Como se supone que yo ya tengo mis imágenes guardadas en otra sección, que yo ya las preparé, entonces sencillamente voy a jalar la imagen. Un momento. Voy a jalar la imagen a donde está la pantalla de Wix. Aquí ya la estoy jalando. Listo. Ya me está cargando la imagen. Entonces, permítanme un momento mientras se está cargando la imagen. Listo, continuar. Ya todos ustedes ven que coloqué una imagen de unos sombreros. Le doy cambiar fondo. ¿Por qué? Porque seleccioné la imagen. Listo. E inmediatamente ya nos cambió. ¿Listo? Si ven, ese espacio determinado, yo ya lo pude colocar y lo pude cambiar. Aquí Wix nos da varias posibilidades de imágenes, pero pues creo yo que cada quien va a tener sus imágenes personalizadas. Listo. Resulta ser que aquí es donde comienza la parte de diseño. Si alcanzan a notar que el texto no se lee, entonces ahí es donde uno tiene que empezar a cambiar ya sea el color del texto o el color del fondo. Entonces, le doy doble clic sobre el texto y este texto lo que hace es que es igual que un Word. Ustedes lo seleccionan y le pueden cambiar el color. ¿Listo? Si se dan cuenta, le estoy cambiando el color para diversas opciones. Entonces, todas estas opciones son lo que uno puede desarrollar. Pero quiero cambiar ahora es la imagen. Listo. Bien. Entonces, ustedes le dan clic sobre la imagen, pero le dan configuraciones y en configuraciones pueden entrar a editar la imagen. Pero tenemos varias opciones dentro de esta imagen, que es lo que es la opción Parallax, que es que la imagen se quede quieta y siga moviendo la página web. Revelar, que es el caso contrario. Zoom in, que es que la página se acerque o aparecer. ¿Listo? De aquí lo vamos a dejar sencillo y le vamos a colocar la opacidad de la imagen. Si se dan cuenta, si ven que se está convirtiendo en azul, entonces quiero cambiarlo negro de fondo. ¿Listo? Bien, ahora sí nuestro texto se está viendo. Sencillamente, ¿qué hice? Le bajé la intensidad a la imagen. Si veían que la imagen se estaba viendo muy clara y el texto no se leía. Listo, bien. Listo. Ya estamos realizando nuestra imagen. Bien, ahora, ¿cómo vemos que nuestra página web está quedando? En la parte superior derecha vemos lo que es la opción de guardar, vista previa y publicar. Vamos a darle lo que es vista previa y en vista previa inmediatamente nos previsualiza cómo se está viendo la página web mientras tanto. ¿Listo? Los menús, cómo están funcionando. Y así vamos viendo y vamos mirando cómo se va desarrollando nuestra página web. Listo. Bien, cuando terminamos de ver cómo va la página web, si estamos conformes con lo que estamos desarrollando, volvemos al editor, que está de color verde. Listo. Bien. Ahora, About. Entonces, About. A ver. Nosotros. Listo. No. Elena, esto es quiénes somos. Listo. Bien, ya coloqué el título, ¿verdad? Listo. Bien. Sigo.
Entonces, aquí tenemos otra caja. Esta caja, si recuerdan la anterior, también es una imagen. Si yo quiero colocar la imagen ahí o quiero borrarla, depende del diseño que yo esté desarrollando. Entonces, digamos, yo digo, no, es que quiénes somos es una imagen, no necesito más imágenes, entonces con el suprimir del computador, lo borran. Listo. Ya. Inmediatamente cambió todo el espacio que estaba desarrollando ahí. Listo. Bien. Ahora, en la parte inferior, vamos a colocar una imagen acá, para que se vea esto más bonito. Misma historia, si se dieron cuenta que ahora tengo solo una imagen, quiero colocar más imágenes. Entonces, en esta ocasión voy a cargar por ahí unas, no sé, por ahí unas 5 imágenes, 6 imágenes, para que tengamos más espacio a desarrollar. Recuerden que vayan guardando todas sus preguntas al final, para que ahorita, por ahí en los últimos 10, 15 minutos, con Gabriela podamos irles despejando todas las dudas que se les hayan creado. ¿No? Bien, a ver, vamos a ver, que siga cargando, siga cargando, siga cargando. Ya, listo, minimizamos. Si se dan cuenta, ya tenemos muchas más imágenes para poder trabajar. Acuérdense, cuando ustedes necesiten desarrollar sus imágenes y no sepan cómo editarlas, se van a esta página que es www.fotor.com y van a desarrollarlas, todo lo que es la edición de las páginas. ¿Listo? Obviamente, desarrollar una página web en menos de una hora o en menos de 20 minutos es un poco más complejo. Obviamente va a existir la segunda charla de esta sección para que vayamos desarrollando todo lo que es relacionado con nuestra página web. ¿Listo? Vamos a tratar entonces de borrarle para que ustedes vayan viendo qué cara tiene esto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el quiénes somos. ¿Listo? Ya tenemos una imagen. Ahora tenemos servicios. Entonces, estos servicios los vamos a colocar como productos. ¿Listo? Entonces, mis productos ya es todo lo que yo voy a desarrollar dentro de mi página web. ¿Listo? Aquí está. Listo. Bien. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy en el home. El quiénes somos, el productos, el galería y el contáctenos están vacíos aún. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos clic sobre el menú y le damos administrar menú. Y nos vamos, digamos, a quiénes somos. Listo. Bien. Si se dan cuenta, quiénes somos está totalmente en blanco. ¿Listo? Cuando está en blanco, quiere decir que tenemos vía libre para desarrollar todo lo que queramos dentro de nuestra página web. Entonces, yo voy a colocar un pequeño texto y con una imagen. ¿Listo? Entonces, en la parte izquierda tenemos todo lo que es agregar. En agregar está todo lo que vamos a necesitar para colocar dentro de nuestra página web. Entonces, listo. Me parece sobre el texto. ¿Listo? Y ahora voy a colocar un título de página. ¿Listo? Es decir, quiénes somos. No se preocupen si se salta o algo. Esto tiene unos manejadores. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden manejar el texto como ustedes deseen. Si ven estas pequeñas rayas punteadas, estas pequeñas rayas punteadas son las márgenes. Nunca se deben sobrepasar los márgenes. ¿Por qué? Porque tenemos una opción aquí en la parte superior que es el editor para vista de computadores y para vista de dispositivos móviles. Si se dan cuenta, cuando cambio dispositivos móviles, la pantalla inmediatamente se me vuelve pequeña, como si fuese un celular o si fuese una tablet. Entonces, asimismo podemos ver las páginas. Digamos, cambiémonos a home un segundo, que es la que tenemos un poco más avanzada. Cambiamos la versión a editor móvil y si se dan cuenta, él inmediatamente me lo muestra como si estuviéramos viendo una página web a través de un celular. Eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque sencillamente todo lo que estamos desarrollando ya se tiene que ver a través de dispositivos móviles y a través de tablets. Bien, sigamos con el quiénes somos. Entonces, este quiénes somos, ya coloqué el título, vuelvo a texto,
Ahora voy a colocar un título secundario y este título secundario lo voy a colocar acá abajo. ¿Listo? Volvemos al lore ipsum, que es el texto predeterminado que yo estoy utilizando el día de hoy, pero en realidad no tiene nada diferente al texto que ustedes van a colocar. Listo. Él automáticamente se ajusta. Entonces, ¿quiénes somos? Somos un grupo de artesanías, soy un artesano que llevo 20 años desarrollando artesanías para diferentes lugares de Colombia, etc, etc. Ahí va toda la información. Y resulta ser que queremos una foto de este artesano. Listo. De pronto, si se pierden, voy aquí debajo del texto a la parte de imágenes, donde dice mis imágenes cargadas. En mis imágenes cargadas voy a elegir, no sé, eso es el tipo, puede ser. Listo. Pero ¿qué pasa? No sé si se están dando cuenta que la imagen está muy grande para la página que estoy desarrollando. Cuando yo selecciono la imagen, tengo varias opciones. Tengo la parte de opciones que se abre, que si quiero colocarle un enlace, la parte de diseño, la parte de recortar, filtro de imágenes. Entonces todo esto lo voy a hacer. Voy a recortar la imagen, doy clic en recortar. Me aparecen estos manejadores que lo que van a hacer es que me van a dejar recortar la imagen. Listo, yo quiero la imagen de este tamaño. Listo, y le doy Enter. Automáticamente mi imagen ya queda ajustada. Listo. Bien, listo. Ya, terminamos en quiénes somos, que es supremamente básico. Ahora vamos a ir a vista previa. Si se dan cuenta, ya nos está apareciendo. Vamos a darle clic en Home. En Home ya también nos está apareciendo lo que desarrollamos anteriormente y cambiamos a quiénes somos. ¿Listo? Bien, volvemos a Editor. Ahora vamos a desarrollar lo que dice Productos. Misma historia, le damos clic en la parte superior donde está el menú y le damos donde dice Productos. Listo. Esto, vamos a colocar Productos. Listo, ahí está. Bien, cuando hablamos de productos, entonces, ¿qué queremos hacer? Ahí venimos con nuestro objetivo de la página web. ¿Seguir mostrando todos los productos o vamos a mostrar los productos con alguna característica o vamos a hacer otro tipo de muestra de productos o si alguna empresa o si alguna persona está desarrollando un servicio? Nos vamos aquí en agregar y empezamos a ver qué nos puede funcionar para poder desarrollar nuestros productos. Digamos, colocar una, meter un segundito, listo. Vamos a colocar esta que dice retrato. Bien. Ahora, en productos yo lo que voy a colocar es esta cantidad de imágenes, son 3, 6, 9 imágenes, pero voy a hablar de mis productos. Entonces, recuerden, anteriormente lo hicimos, nos vamos a agregar, nos vamos a la parte de texto y le damos título de página. Ese título de página lo vamos a colocar acá en la parte izquierda y, no sé, vamos a poner sombreros. Ah, no, vamos a poner mis artesanías. Bueno, ¿se acuerdan que la vez anterior lo habíamos estirado? Listo, resulta ser que yo estiro el texto, pero el texto está sobre la imagen, se ve mal. Aquí en la parte del manejador vamos a colocar lo que es tamaño de fuente y lo vamos a reducir. Tamaño de fuente. Listo. El tamaño de fuente inmediatamente yo lo puedo reducir, lo voy a dejar en 42 puntos. Listo. Ahora voy a colocar un poco de texto que va a hablar sobre las imágenes que estoy colocando. ¿Murió? ¿Ahí me están escuchando? Ya. Dime tú, por favor. ¿Listo? Por favor, escríbanos por el chat si me están escuchando para poder continuar.
Bueno, ya parece que Ya se me parece están que te informando gusta bien. la información. Estamos Ah, y bueno, bajando. mil Listo, gracias. muchísimas gracias. Listo. Mientras estábamos teniendo este pequeñísimo inconveniente de internet, lo único que hice fue que cuadrar una caja de texto y colocarle el mismo texto. Si se dan cuenta, estoy viendo lo que son mis artesanías, un poco de texto, y ahora voy a mostrar mis productos. Como son nueve imágenes, lo que tengo que colocar, tengo que... Listo, voy a quitar las imágenes. Estas son imágenes prediseñadas que tiene Wix, pero pues la idea es que ustedes coloquen sus propias imágenes. ¿Para qué? Para personalizar su página web de una forma muy interesante. Necesitamos nueve imágenes. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Entonces agregamos nuestras nueve imágenes a la galería y le damos guardar. En menos de un minuto pude cambiar nueve imágenes de una galería y pude mostrar nueve productos de mi, o sea, pude mostrar nueve productos que desarrollé. Listo. Entonces, misma historia, volvemos a vista previa y ahora nos damos cuenta que son previsualizaciones de los productos. Entonces es muy bueno para todas las personas. ¿Por qué? Porque ustedes van a utilizar todo este tipo de herramientas para que la gente vea sus productos. Entonces tenemos un home, ¿listo? Ya tenemos el quiénes somos, que habla sobre el artesano o sobre la comunidad artesanal que está desarrollando. Y ahora tenemos la parte de productos. Vamos a irnos ahora a la parte de galería. Está vacía y el contáctenos está vacío. ¿Listo? Volvemos al editor. Yo creo que si alcanzamos a terminar. Bueno, listo. Vamos a obviar la parte de la galería para que nos alcance. Resulta ser que voy a eliminar la galería. ¿Qué hago yo? Selecciono la galería, le doy en los tres puntos y por aquí va a aparecer eliminar. ¿Listo? Que si estoy seguro que deseo eliminar. Sí, señor. Y eliminé la galería. Así ustedes pueden crear o eliminar menús. Si se dan cuenta, automáticamente el menú de la parte superior se actualizó. Ahora vamos con el contacto. Bien. El contáctenos es supremamente importante para cualquier página web porque es la forma en la que una persona está viendo la página web pero quiere entrar en contacto con el artesano o con la persona que le esté ofreciendo su producto o servicio. Entonces, es muy esencial que lo mantengan actualizado. Si se les perdió el celular y necesitan cambiar el teléfono, háganlo. Si cambiaron de dirección del almacén donde ustedes están trabajando, háganlo. Bien. Ahora, en la parte izquierda vamos igualmente a agregar, pero entonces por aquí vamos a ir a una sección que dice contacto. En la sección de contacto vamos a utilizar dos cosas. Una que es un mapa de Google Maps que nos sirve para diversas razones. Lo estoy cuadrando, listo. Un mapa de Google Maps lo que hace es que nos da una ubicación real de dónde estaría la persona. Entonces, digamos, si yo estoy, un ejemplo, en Medellín, pero pues Medellín es bastante grande, lo que necesito hacer es colocar mi dirección e inmediatamente Google Maps, que es un servicio que presta Google de ubicación, nos va a decir, él está acá. Uno a través del mapa de su celular lo va a poder encontrar o a través de otros servicios también. Si tienen un GPS o tienen otro lugar, pueden hacerlo. Listo. Coloqué mi mapa. Vuelvo otra vez a agregar. Y ahora vamos a la parte de contacto de nuevo. Y ahora lo que voy a colocar es un formulario de contacto. ¿Qué es un formulario de contacto? Es un formulario así similar al que ustedes llenaron para inscribirse a este webinar, el cual les pide unas preguntas esenciales para poderlo enviar. ¿Listo? Bien, tengo un nombre, email, tema o mensaje. Resulta ser que yo no quiero tema. Entonces, si se dan cuenta, cuando le doy doble clic, me dice a qué dirección va a enviar todos los contáctenos. Como ustedes ya se registraron con una dirección, digamos acá es tsfuken@gmail.com, ese es mi correo. Ese correo me va a ese correo me van a llegar todas las notificaciones que haya respecto a todo lo que son los formularios. Listo. Si seguimos bajando, colocamos información requerida.
y le colocamos un asterisco. ¿Asterisco qué quiere decir? Que es una opción obligatoria para que llenen para poder enviar el formulario. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la única opción obligatoria es nombre. De ahí en adelante, email no tiene ningún inconveniente, tema no tiene ningún inconveniente y mensaje no tiene ningún inconveniente. Entonces, yo voy a colocar que tema y mensaje sean obligatorios. Listo, ya. Ya coloqué mi formulario de contacto. Ahora, tenemos que actuar en diversos planos para que una persona pueda comunicarse con nosotros. Entonces, también debemos colocar lo que es nuestro número de celular y nuestra dirección, dado el caso que necesitemos o queramos que las personas se ubiquen con nosotros. Ya sabemos qué hacer. Colocamos un título de página. Le colocamos mis datos. Y debajo de esto vamos a colocar, acá está, listo, texto. Si se dan cuenta, hay mucha cantidad de fuentes tipográficas que pueden utilizar. La idea es que traten de utilizar fuentes tipográficas muy sencillas y muy claras. ¿Para qué? Para que las personas puedan leer y entender toda la información que ustedes van a colocar. Listo, ahora coloqué acá una parte que es un párrafo. Entonces, dentro del párrafo, voy a colocar mis datos. Entonces voy a copiar otra parte del texto. Listo. Bien. Ya coloqué. Imagínense que en esta sección está todo lo que son mis datos, mi dirección, mi número de teléfono, mis correos electrónicos. Listo. Bien. Entonces le damos guardar. Por último, le vamos a dar vista previa, contáctenos, si se dan cuenta, ya tengo mi parte de contáctenos, productos, ya tengo mis productos montados, quiénes somos, ya la gente sabe quién soy yo, y en el home, que es como la presentación inicial de la página web. ¿Listo? Volvemos a editor, y ahora la parte más importante, aquí en la parte derecha le damos publicar. ¿Publicar qué va a hacer? Aquí Wix inmediatamente nos muestra cómo se va a llamar mi página web. Entonces acá le vamos a poner artesanías. Bueno, recuerden utilizar siempre minúsculas, sin ñes, sin puntos, sin tildes. ¿Por qué? Porque internet no los interpreta de esa forma. Entonces la página web puede tener algún inconveniente. Tenemos dos opciones. Obtener tu dominio gratis en Wix. ¿Listo? Si no saben qué es un dominio, recuerden que en nuestra charla número 3 de página de estrategia digital vimos un glosario de todo lo relacionado y conecta tu propio dominio personalizado a tu sitio. ¿Listo? Si ustedes ya tienen un dominio comprado, lo pueden utilizar. Yo voy a obtener un dominio gratuito en Wix, le dan guardar y continuar. ¿Listo? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que tu sitio ha sido guardado y le damos guardar. Esta es mi dirección, desde fuken.wixsites.com, artesanías 1. Le vamos a dar clic, ver el sitio. ¿No? Bien. Y le damos hecho. Ahora quiero que por favor todos ustedes ingresen a ese link para que puedan ver que desde sus casas y desde sus computadores ya están viendo lo que yo acabo de desarrollar. Gabriel, ¿me ayudas, por favor? Ya te envío el link. Gabriela me va a ayudar para poderles enviar el texto. Espera un segundo. Por tanto, te lo envío por Gmail. Listo. Ahora, si se dan cuenta que en menos de 20 minutos, 40 minutos, hicimos una página web, obviamente supremamente básica, con algunos errores en cuanto al diseño, pero es una página web muy interesante porque ustedes lo pueden desarrollar y ustedes lo pueden hacer fácilmente desde sus casas. En esto no le invirtieron dinero, le invirtieron fue tiempo y dedicación a sus propias páginas. Esto nos ayuda a realizar una estrategia digital junto con todo lo demás para ir siendo más fuertes a través de internet y pudiendo mostrar nuestro producto a todas las personas que están llegando. Ustedes me dicen que hay hasta personas conectadas de Panamá. Quiero saber desde dónde están conectados para saber qué tanto puede llegar mi página web.
¿Listo? Pueden escribirme, por favor. Ya te lo envío por el Bueno, chat. tenemos, te cuento que tenemos personas conectadas de Panamá, de Bolivia también y de Colombia, por supuesto. Exactamente, o sea, Panamá, Bolivia, o sea, miles de kilómetros de distancia. Ahora quiero que todos abran, ya se los pudiste ver. Listo, ahora quiero que todos abran, por favor, ese dominio. Listo, es un link que se los acabo de enviar. Lo que ustedes vieron que yo estuve desarrollando en mi página es lo que ustedes pueden ver en ese momento. Si se dan cuenta, hay una parte, una pestaña que dice crear tu sitio en Wix, de color negro. Y en la parte inferior, este sitio fue creado con Wix.com. Eso se quita solo de una forma si de pronto no les gusta tenerlo y es pagana. Entonces ustedes van a la parte de Wix y ahí ustedes pueden mirar todo lo que es la parte de valores. Entonces pueden pagar $10, $20 mensuales o $50 al año, para que se les quite todas esas opciones y ya, eso sería, y les puede aparecer muchas más plantillas y más opciones, pero la verdad, con los que tenemos es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿lo están viendo? Súper bien. Entonces, mientras las personas están viendo nuestra página web, la que acabamos de desarrollar, abramos un segundito y respondemos 5 preguntas de dudas y demás. Obviamente, ustedes nos pueden enviar sus preguntas. Y con el mayor de los gustos se las vamos a responder a vuelta de correo, ya que ustedes se inscribieron con un correo electrónico. Entonces, ayúdame, Gaby. Bueno, Camilo, Luz Mérida Picón pregunta, ¿la función Squarespace permite insertar otra imagen para la creación del logo? Sí, pero entonces aquí ya podemos entrar en Squarespace. Exactamente, espérenme un segundito de eso. Aquí Squarespace tiene unos iconos predeterminados. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están manejando todo lo que es Squarespace, ustedes deben crear un icono, pero pues digamos que en esa sección ustedes lo que van a hacer es que van a entrar a manejar ya un programa de diseño para hacer un vector. Si no lo conocen o si no tienen inconvenientes, podemos colocarlo acá donde es no icono y ya. No más con lo que dice Artesanías de Colombia, eso ya se convierte en un logo. ¿Listo? Beatriz Arreglos pregunta, dicen que Wix no sirve para buscar productos para crear páginas a través de Wix, no son tan Wix. ¿Esto es cierto, Camilo? Bueno, la cuestión es que Wix es un servicio gratuito. Para posicionar imágenes, para posicionar páginas web dentro de Google, uno lo que debe hacer es comprar la membresía en Wix y ahí sí ustedes pueden entrar a desarrollar eso. Obviamente tenemos otros tipos de posibilidades que es desarrollarla a través de un gestor de contenidos como el Joomla, WordPress u otros, Drupal también, o lo podemos hacer a través de HTML5 o a través de, bueno, ya esa tecnología está un poco obsoleta, lo que es Flash. Pero digamos que cada cosa tiene sus cosas pro y sus cosas en contra. El posicionamiento sencillamente es que a través de Google, cuando una persona vaya a buscarlo, va a aparecer. Como ustedes pueden ingresar a www.google.com y ahí buscan artesanías, la primera opción les va a aparecer artesanías de Colombia. Pero cuando su negocio es un poco más pequeño, les puede funcionar como una vitrina comercial. Sencillamente una persona les dice, quiero ver sus productos, quiero ver qué es lo que está vendiendo, le envían el link e inmediatamente esa persona puede tener una página profesional. Si no, compren la membresía en Wix e inmediatamente van a empezar a realizar todo lo que es la parte de posicionamiento a través de Google. Bueno, en este momento la señora Graciela tiene la mano levantada. Vamos a activar el micrófono. Señora Graciela, ¿escucha? Buenos días, señora Graciela, queremos escucharla. Bueno, no, vamos a levantarla. Aliet Ortiz. Aliet. Alfonso Avilés. Buenos días, don Alfonso. Buenos días, don Alfonso. Le hablo de la Cámara de Turismo Centro Artesanal, como especialista en la fabricación orgánica para uso culinario.
Mi Mi pregunta pregunta es es si si es es una una compra compra de de la la página página web, web, ¿hay ¿hay más más visibilidad? visibilidad? ¿Es ¿Es gratis? gratis? ¿Será ¿Será gratuita? gratuita? No lo escucho bien. Don Alfonso, ¿usted nos puede volver a repetir su pregunta, por favor? Sí. Hola. Hola. Aló, lo escuchamos. Hola. Mi Mi pregunta pregunta es es que que si si uno uno compra compra la la página página web, web, ¿hay ¿hay más más visibilidad visibilidad que que utilizar utilizar la la página página gratuita? gratuita? Ya, listo. Sí, claro. La opción se maneja es porque, digamos que al comprarla, ustedes compran un dominio y un hosting personalizados y los van a poder encontrar más fácil en un buscador como Google. Pero igual, la página web se va a poder ver en cualquier parte del mundo, independientemente que sea gratuita o no. Entonces, si ustedes lo quieren como una vitrina comercial, no hay ningún inconveniente. Pueden comenzar con esta página gratuita. Y más adelante, cuando el negocio sea más rentable, pueden pagarla en Wix personalmente. Gracias. Listo. Gracias a ti. Bueno, tenemos las dos últimas preguntas por chat. Doña Mercedes nos pregunta, ¿cómo hago para que los compradores encuentren mi sitio más efectivamente? Bueno, esa, digamos que se va a desarrollar más adelante, es un tema un poco más profundo, más complejo, porque ya empezamos a hablar lo que es el SEO, el SEM, que son toda la parte de posicionamiento de páginas web. Si, digamos, la señora tiene una página web, ya debe entrar con otras herramientas a mejorar el posicionamiento a través de Internet. Con Wix, lo que pueden hacer es que ustedes mismos son los que pueden ayudar a dar el posicionamiento a la página. ¿Cómo? Enviándole el link a sus amigos, montándole en una página de Facebook, enviando correos electrónicos con el link para que la gente pueda ver su página y lo que les decía anteriormente. Eso se puede hacer en una parte inicial del negocio. Luego, si el negocio es rentable y podemos tener más dinero para poder pagarlo, pues ya lo podemos ir haciendo. Listo. Listo, Camilo. Camilo, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros queremos realizar otra sesión de esta misma charla. Queremos que por favor todos los asistentes nos cuenten si les gustaría que se volviera a realizar esta sesión el próximo 23 de agosto, que sería el próximo martes. De esta forma podamos seguir profundizando más sobre el tema de la creación de página web. Y también si ustedes durante el transcurso de la semana pueden realizar una prueba, pueden revisar qué pueden ir creando por internet y tienen sus propias preguntas y tienen sus dudas, pues nos las pueden traer el próximo 23 de agosto. No sé tú qué opinas, Camilo, y pues de esa forma las virtuales. Listo, me parece perfecto, Gabriela, porque de pronto nos generan muchas dudas. De pronto yo manejo el programa un poco más rápido, o el internet estuvo lento, o el internet de sus computadores estuvo lento. Entonces lo pueden hacer con calma. No se preocupen. Si están perdidos, acuérdense, ingresen a YouTube y en YouTube buscan Artesanías de Colombia, nuestro canal oficial, dentro del cual tenemos la sección de Artesano Digital. En Artesano Digital van a encontrar estas y todas las charlas anteriores que hemos realizado, que las pueden escuchar con calma, sin afanes, pueden pausarla, pueden adelantarla, según lo que ustedes deseen. ¿Listo? Además, ahí dentro también tenemos muchas otras opciones para lo que es crear sus primeras páginas, ¿cómo es? Sus primeras imágenes, sus textos y demás. ¿Listo? Listo, Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta charla virtual. A todos los asistentes agradecemos por su acompañamiento. Esperamos que esta charla haya sido cada vez más para ayudar a que ustedes se conviertan en un verdadero artesano digital, que esa es nuestra meta, que todos aprendamos a conocer y a manejar más estas herramientas digitales que dentro de la labor artesanal que todos realizan es muy importante. Entonces, les recuerdo, el próximo 23 de agosto vamos a volver a realizar la segunda sesión de página web creando un lugar para tu producto y les anunciamos la próxima charla virtual que se va a realizar el día 30 de agosto, o sea, en 15 días, que se
estructura y generación de contenidos. Muchas gracias por todas sus preguntas, por todas sus observaciones aquí dentro del chat y las preguntas dentro de esta semana. Les vamos a responder y los esperamos el próximo 23 de agosto. Muchas gracias.